Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes, como todos los días. Me da muchísimo gusto saludarles, sobre todo el día de hoy. ¿Saben qué? Ya es jueves. Tenemos mucha información para todos ustedes, sobre todo los festejos del Día de la Candelaria, que ya están listos en Tlacotalpan. Ya sabe usted, una fiesta pues que ha sido polémica en los últimos días por el embalse de toros, por la suelta del toros ahí en la ciudad. Y bueno, pero vamos a ver cómo transcurren las cosas en el transcurso del día de hoy. Mientras tanto, estas son las noticias. Inician las fiestas de Tlacotalpan, en donde se exhorta a la población a disfrutar de las fiestas sin exceder en el consumo de alcohol y evitar maltrato a los toros. Dictan 6 meses de prisión preventiva a exregidora de turismo de Tlacotalpan. Cambiarán las rutas del servicio urbano en la ciudad de Veracruz. Conforman el comité de selección del sistema estatal anticorrupción. Son 9 los integrantes. Paga el gobierno del estado el seguro de retiro a maestros jubilados. Inició el periodo de preinscripciones en escuelas de todo el país. Comparece ante diputados la presidenta de la Comisión Estatal de Atención para la Protección de Periodistas. Falso el rumor de la aparición de 24 cuerpos de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Científicos estadounidenses desarrollan un marcapaso cerebral para apoyo a personas con Alzheimer. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Espero la estén pasando muy, pero muy bien. Y vamos rápidamente a la información. Fíjese que ya dieron inicio las tradicionales fiestas de Tlacotalpan en honor a la Virgen de la Candelaria. Vamos a verla. Se desarrolló la tradicional cabalgata con la participación de jóvenes, niñas y jinetes de las regiones de los Tuxtlas, Cuenca del Papaloapan y la región del Sotavento, que da inicio a las fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan, donde cientos de familias presenciaron por las principales calles y avenidas este desfile jarocho. Las fiestas tlacotalpeñas celebran 242 años de tradición y se prepara un gran recibimiento para miles de turistas que arribarán este jueves para celebrar el embalse por el río Papaloapan, de los toros que liberarán en el bulevar Los Jarochos. Se castigará con cárcel a las personas que maltraten los animales y se cumplirá la ley del maltrato animal, para que las fiestas de la Candelaria se lleven a cabo de manera pacífica, anunció el alcalde tlacotalpeño, Cristian Romero Pérez, quien invitó a los veracruzanos a participar en estos festejos patronales. La cabalgata estuvo encabezada por las autoridades municipales de Playa Vicente, Gabriel Antonio Álvarez López, de Amatitlán, Pedro Luis Vergara Galo, de Carlos Acarrillo, Francisco Molina Mayar, de Tuxtil Froilán, Entrada Rendón y jinetes de la cuadra del municipio de Cosamaloapan. Para Abacón, Marlene Morales. Vamos ahora hasta Tlacotalpan, allá está nuestra compañera Evelyn Román y nos tiene información precisamente. Están soltando en estos momentos los toros, ¿verdad? Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Araceli, buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio aquí desde Tlacotalpan. Efectivamente, hace aproximadamente media hora soltaron los primeros toros cebú aquí en la ciudad Patrimonio de la Humanidad, y en este momento me encuentro aquí cerca de donde lo sueltan. Están saliendo ya otros 3 toros, Araceli. Afortunadamente, la suelta de toros se ha desarrollado sin problemas. Sí hay un poco de agresiones contra los toros, pero nalgadas, jalones, nada de momento de gravedad. Te informo que durante la suelta de los primeros 3 toros, 3 personas cayeron al río Papaloapan, entre ellos un reportero de una conocida cadena de televisión nacional, pero no se encuentran afectados, solamente fue el chapuzón y el susto. Te digo, no ha habido heridos de gravedad, se está desarrollando con bastante afluencia por parte de los turistas, hay venta de alcohol, hay fuerte presencia policiaca, y bueno, de momento todo ha salido bajo control. Muy bien, mucha gente, ¿verdad? Sí, hay bastante concentración de gente, muy animados todos, a pesar de las contradicciones en las que han caído a las autoridades, la cuestión de los animalistas, bueno, es una tradición de aquí y a los tlacotalpeños les encanta, les genera derrama económica, y ha salido todo de momento muy muy tranquilo dentro de lo que sabe Araceli. Mucha protección hacia los animales, mucha protección hacia los ciudadanos, y te repito, se estima que termine la suelta de toros alrededor de las 2 de la tarde, de las 3 o 4 de la tarde,
donde ya después de esas horas se resguardan los toros para su descanso. Muy bien, muchísimas gracias Evelyn por la información y bueno, sabemos que hay muchísima gente y que además la comunicación es mala, por eso te dejamos. Gracias. Okay, muchas gracias. Fíjense. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la información de lo que nos está llegando en estos momentos. Así está la suelta de toros ahí en Tlacotalpan, en donde, por cierto, son 25 los elementos de seguridad que se están encargando de realizar los operativos para esta suelta de toros ahí en las fiestas de la Candelaria. Vamos a ver. Durante la suelta de toros en las fiestas de la Candelaria 2018, habrá más de 25.000 elementos de seguridad encargados de evitar que turistas y locales conduzcan en estado de ebriedad, informó el secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes, Pedro Musquiz Peña. Dijo, no multarán a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, sino que se revisará el vehículo en busca de alguna persona que esté en buen estado y pueda manejar. Detalló que el operativo se realizará también a motoristas de lanchas en colaboración con la Capitanía de Puerto. Los lancheros que sean descubiertos navegando en estado de ebriedad serán sancionados y no utilizarán sus lanchas. Recordó que quienes manejen en estado de ebriedad sobre carreteras federales serán encarcelados, ya que para los elementos de la Policía Federal esta práctica se castiga con pena corporal. Musquiz Peña exhortó a la población a disfrutar de las fiestas de Tlacotalpan sin excederse en el consumo de bebidas alcohólicas y evitar manejar en estado de ebriedad. Finalmente, mencionó que en este operativo participarán elementos de tránsito del Estado, Policía Federal, Fuerza Civil, Secretaría de Marina y Policía Estatal. Con información de Evelyn Román para Abacom, Lidibet Murillo. Pues así está Tlacotalpan, en donde, por cierto, fíjese usted que hoy fue vinculada ya a proceso la exregidora del municipio de Tlacotalpan, que tenía presuntos delitos como maltrato animal, incitación a cometer un delito y apología a este o de algún vicio, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y coalición. Esto lo informó la Fiscalía Regional de la Zona Centro en Cosamaloapan, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales. Fíjese usted que los hechos atribuidos a Débora ocurrieron el 1 de febrero del 2017, exactamente hace un año, en el marco de las fiestas patronales del municipio de Tlacotalpan, donde se realizó el evento taurino y la suelta de toros, resultando presunta responsable ella de provocar actos de maltrato animal, invitando al público a participar en este tipo de ilícitos, según lo que dice la Procuraduría. Bueno, al contar con las pruebas suficientes otorgadas por la Fiscalía General, el juez de control con sede en el Distrito Judicial de Cosamaloapan, pues ya emitió la orden de aprehensión que le fue complementada por agentes ministeriales de la ciudad de Veracruz. Entonces, ahorita está en pues 6 meses que tiene pues este proceso y que vamos a ver cómo resulta exactamente, les decía yo, a un año de que pues se realizan estos festejos. Por otra parte, les comento, pasando a otra información, pero también de festejos, que el transporte público de la ciudad de Veracruz va a prestar servicios hasta la 1 de la mañana para los desfiles y conciertos masivos que va a tener el Carnaval de Veracruz. Rutas de transporte urbano extenderán su horario de servicio hasta la 1 de la mañana durante las festividades del Carnaval de Veracruz 2018, informó el delegado de transporte público de la región 8, Óscar Rosón Hernández. La finalidad es que los ciudadanos puedan asistir a los desfiles y conciertos masivos y regresar a sus hogares en la ruta de urbano que utilizan cotidianamente. Los camiones podrán tomarse en Jicotencat, Landero y Cos, así como en el Puente Morelos. El delegado mencionó que el costo del pasaje no subirá y que se contará con supervisores de transporte público en los puntos mencionados para que se respete la tarifa del pasaje. También informó que se contará con módulos de atención e información para que los turistas y veracruzanos reporten cualquier anomalía que se presente. Para Abacom, Gerardo Amador. Y ya que estamos hablando precisamente del transporte público, se tiene previsto un reordenamiento del transporte aquí en Veracruz. ¿Esto qué quiere decir? Cambios en las diversas rutas, sobre todo aquellas que tienen mucho aforo vehicular, como son, por ejemplo, hablamos de la avenida Díaz Mirón, hablamos de otras avenidas que tienen mucho tráfico y que es necesario sacar ya algunas rutas de esos lugares.
En próximos días se estarían dando a conocer algunos cambios en al menos 16 rutas de los camiones urbanos en todo el estado de Veracruz, afirmó el vocero de la Asociación de Empresarios del Transporte de Veracruz, Jorge Ramos. Entre las líneas donde se podría realizar las modificaciones son en la avenida Díaz Mirón, donde se ubican 32 rutas, Miguel Alemán, alrededor de 18 rutas, y sobre las avenidas Rafael Cuervo y Cuauhtémoc, donde circulan 16 rutas. Estas modificaciones se propusieron por parte del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, para que las rutas de pasajes lleguen más cerca a los ciudadanos. Señaló, aún se encuentran analizando las calles por las cuales transitarían las rutas y en días habrá una determinación por parte del Consejo Técnico. Para Abacom, Lidibet Murillo. Fíjese que, bueno, todavía da mucho de qué hablar el sistema de agua aquí en Veracruz, el Grupo Más. Sucede que va a ser suspendido el servicio de agua potable, pues esta es información aquí local para todas aquellas personas de las siguientes colonias. Por ejemplo, la colonia Playa Linda, también la colonia Astilleros y Niños Héroes de la ciudad de Veracruz. Bueno, van a continuar ahí con los trabajos de mantenimiento en la red que realiza precisamente el Grupo Más. Desde las 5 de la mañana de hoy y hasta las 5 de la tarde se prevé que quede ya restablecido el suministro después de casi 12 horas de suspensión precisamente del mismo. Autoridades del dicho grupo aseguraron que la población que en un momento determinado no cuente con el servicio de agua potable, pues puede adquirir pipas para abastecer de vital líquido, además que pusieron a disposición números de los usuarios al teléfono 454-6550 y las redes sociales. Bueno, pues ahí está. Si usted no tiene agua, pues puede usted llamar para que le lleven una pipa, aunque aquí no dicen que vaya a ser gratuita, sino que la puede adquirir. Entonces no sabemos cuánto cueste cada pipa. Y bueno, se volcó un tráiler tipo caja seca que transportaba, fíjese usted, 4 tanques para gas natural. Esto fue sobre el libramiento de Coatepec, muy cerca del poblado El Grande. Sucedió la madrugada de este jueves. Reportes señalaron la movilización de bomberos y Cruz Roja de Coatepec tras recibir el reporte de esta volcadura de un tracto camión en color blanco. Ahí lo estamos viendo. Al lugar arribaron bomberos de Coatepec para auxiliar al trailero, quien resultó con heridas menores y fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja. Y también el día de hoy por la mañana se registró un aparatoso accidente. Esto fue aquí en Veracruz, donde un taxi salió de la curva cayendo a un baldío. Esto ocurrió muy cerca del distribuidor del aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona de la ciudad de Veracruz. El taxista Carlos Escobedo Castro, quien cuenta ya con 59 años de edad, dice que conducía la unidad 01-186 y que fue impactado, dice él presuntamente, por un camión del transporte público, lo que ocasionó que prácticamente saliera disparado de la carretera. Al lugar pues llegaron los elementos de la Cruz Roja para atender al taxista, quien presentaba golpes en la cabeza y también dolor en las costillas. La unidad tuvo que ser pues retirada con ayuda de una grúa, además de que a la zona llegaron elementos de la Policía Federal. Ahí estamos viendo, mira nada más cómo quedó esta unidad del servicio público. Fueron localizadas 2 fosas, esto en el municipio de Iztaccoquitlán, donde se exhumaron 2 cadáveres y uno de ellos dicen que podría tratarse de la joven de 17 años de edad, que presuntamente fue identificada como Kimberly N. y que desapareció desde finales de noviembre del 2017. Esto según una denuncia interpuesta en el Distrito Judicial de Orizaba. Sin embargo, pues todavía no hay una identificación oficial por parte de la autoridad competente hasta el momento. Se difundió por medio de las redes sociales del colectivo Familias de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba, que el cuerpo hallado pertenece a la menor, lo que debería confirmarse o descartarse en próximas horas, pero me están comentando ahorita, en este momento, que ya familias de esta jovencita ya se encuentran en el CEMEFO precisamente realizando la identificación del cuerpo. Entonces, pues ahí están la situación de lo que prevalece en torno a este caso de una joven desaparecida. Vamos con Gerardo Amador. Y bueno, el día de hoy, fíjese que el clima aquí en lo que se refiere a la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, fue mucho más benévolo. Hubo ratos de sol, hay un clima fresco. Sin embargo, pues las condiciones mejoraron muchísimo. Y le digo una cosa, aproveche porque el día de mañana viene otro frente frío.
¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Nos encontramos sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho en la ciudad de Boca del Río. Bueno, pues este día en la zona conurbada se ha mostrado un poco nublado, ha habido presencia de sol y se han recuperado un poco la temperatura, aunque el día de mañana estará ingresando nuevamente un frente frío y se tendrán vientos del norte. Por otra parte, te comento que ya ha comenzado la instalación de gradas sobre la zona del bulevar en la parte de la ciudad de Boca del Río, como bien se anunció durante la inspección que hizo parte del Comité y Protección Civil a las gradas que ya habían sido instaladas cerca del acuario. Así es que bueno, pedimos a los automovilistas que tomen sus precauciones, ya que las gradas que están sobre el camellón pues están ocupando un carril del lado de norte a sur de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, aquí en el bulevar Manuel Ávila Camacho. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gerardo Amador, por la información que nos traes el día de hoy. Vámonos con Carla, la capital del estado. Carlita, ¿cómo amaneces el día de hoy? Veracruz soleado. Buenas tardes, Araceli, y a toda tu auditorio. La capital del estado también se asomó por fin el solecito, toda la gente aprovechando para pues sacar su ropa, y ya está el sol, se calienta un poquito, pero continúa lo que es el frío en la capital. Sí, creo que tenemos una interrupción por ahí, pero bueno, vamos a ver si podemos bien. A ver, ¿qué pasa en lo que se refiere a todo lo que sucede en Jalapa? Bueno, pues te comento que el día de ayer quedó instalada la diputación permanente que habrá de estar en funciones del 1 de febrero al 30 de abril de este año en el Congreso del Estado. Esta está integrada por la diputada presidenta María Elisa Manterola, José Quis, que queda como vicepresidente, y Juan Manuel del Castillo como secretario. En las vocalías van a estar los diputados Tito Delfín, José Luis Enrique Sandberg, Judith Pineda, Basilio Picasso, Saint Jacen Escobar, Amado Cruz y Fernando Curicuri. La primera sesión ordinaria será este jueves 15 de febrero a las 11 horas en la sala de sesiones de Luciano Carranza. Y bueno, se espera que a finales del mes ya se esté llevando a cabo lo que sería una sesión extraordinaria para determinar temas que quedaron pendientes el día de ayer en el primer periodo de sesiones del segundo año de esta legislatura. También te comento que el día de hoy el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, pues entregó cheques del pago del seguro institucional a maestros jubilados del estado, pues los cuales eran reclamados durante mucho tiempo y pues ya se empiezan a pagar a partir de este día todo lo que se les debe de respecto al seguro del retiro. A los maestros afiliados del IPE, pues platicó con ellos y les dijo que se hará un gran esfuerzo para fortalecer las finanzas de dicho organismo. Y bueno, que así que el instituto no corra ningún riesgo y se pueda recuperar pues de los problemas que ha estado teniendo estos últimos años. Y bueno, el día de hoy se está llevando a cabo, bueno, hace unos minutos que finalizó la comparecencia de Ana Laura Pérez Mendoza, titular de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas ante el Congreso del Estado, en la cual mencionó que a la fecha van 104 casos de agresiones a periodistas, de los cuales 19 fueron por fuerzas de seguridad, 14 ocasionados por servidores públicos y 6 por crimen. En el 2017 también mencionó que por austeridad se devolvieron 3,500,000 pesos que se entregaron a las arcas públicas, por lo que hubo una reducción del 30% en lo que respecta al salario de los trabajadores. También se otorgaron 42 apoyos económicos a periodistas para diversas índoles, cuya información se encuentra en el portal de transparencia. Y bueno, a las 5 de la tarde ya cierran estas comparecencias a organismos autónomos con la participación del rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que vamos a tener todos los detalles al respecto. Y bueno, finalmente se espera que hoy, alrededor de las 19 horas, el exalcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo, arriba a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, esto después de ser citado para darle a conocer las denuncias que existen en su contra. Vamos a estar muy al pendiente en su llegada, si es que se llega a presentar en las instalaciones de la Fiscalía. Muy bien. Oye, ¿y estuvo tranquila la comparecencia ahí en de Ana Laura?
Estuvo un poco tranquila, ya sabemos pues los dimes y diretes que habían con la presidenta de la Comisión de Petición de Periodistas en el Congreso del Estado, María Josefina Gamboa, y pues los integrantes de la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas, donde pues estos le recordaron a Josefina Gamboa pues que la ayudaron mientras ella estuvo encerrada en la cárcel, al otorgarle una máquina de escribir, la cual costaba, tenía un alto costo, y bueno, ella dice que la comisión pues no sirve de mucho, sin embargo pues le recuerdan, ¿no?, que la estuvieron apoyando y que estuvieron ahí al pendiente de ella mientras ella pues estuvo presa un muy buen tiempo en el penal. Muy bien, bueno, pues entonces sí hubo algunos dimes y diretes por allí. Muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde, Carla. Igualmente, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, y en más información les comento que fueron 9 los ciudadanos veracruzanos, entre ellos una sola mujer, los seleccionados, esto con el fin de integrar el comité de selección que elegirá al comité también de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política fueron nombrados Juan José Sierra Álvarez, Carlos Antonio Vázquez Azuara, Víctor Manuel Andrade Guevara, Luis López Constantino, Rui Rodríguez Gabarrón Hernández, David Quintana Díaz, Clara Aide Cruz Balbuena, Carlos Rafael Fernández y Cabrera y Carlos Arturo Luna Gómez. De igual forma, se determinó ampliar la convocatoria para lo que es la selección de los ciudadanos que ahora emitirán la convocatoria para nombrar al comité que será el enlace con la estructura del sistema anticorrupción. Se dio la inscripción de 21 ciudadanos para que fueran sometidos a una serie de entrevistas y posteriormente pues ya se emitió el listado que se validó la tarde de este miércoles. Bueno, ¿y qué le parece si vamos a ver ahora qué pasa en los deportes? Hay que estar bien enterados de la situación deportiva. ¿Qué tal, Araceli? Amigos de Abaco Noticias, muy buenas tardes. En lo más relevante acontecido en el mundo del deporte, la selección mexicana de fútbol inició con el pie derecho su camino a Rusia 2018 con un triunfo de 1-0 sobre la selección de Bosnia, aunque sigue sin convencer para varios aficionados mexicanos. Por otro lado, el Tri Femenil Sub-17 ya conoce a sus rivales de cara al Mundial de Uruguay 2018. Sus rivales serán Haití, Nicaragua y Puerto Rico. Además, el comisionado Roger Goodell de la NFL dio a conocer que los Carneros de Los Ángeles y los Jefes de Kansas City serán los equipos que jueguen la próxima temporada en México en el Estadio Azteca. Vayamos a la siguiente información deportiva. En lo mejor de los deportes, la selección mexicana de fútbol derrotó a su similar de Bosnia 1-0 en duelo preparatorio rumbo al Mundial de Rusia 2018. En un encuentro falto de emociones, el tricolor sigue demostrando que le falta concretar el último paso dentro del área chica. Hugo Ayala rescató la noche para la selección mexicana al marcar el único tanto del triunfo. Sin embargo, por momentos el partido entró en aburrición a falta de emociones. La estadística marca otra victoria para Juan Carlos Osorio, pero el juego colectivo sigue dejando mucho que desear para una escuadra que todo el partido fue superior a su rival. Por otro lado, la selección nacional de México femenil sub-17 conoció a sus rivales que enfrentarán el campeonato de la CONCACAF 2018, certamen que se realizará del 19 al 29 de abril en Managua, Nicaragua. México quedó ubicado en el grupo A junto con selecciones de Nicaragua, Puerto Rico y Haití. Esta competencia otorgará 3 boletos a la Copa Mundial Femenina Sub-17 celebrada en Uruguay 2018, que se realizará el 13 de noviembre al 1 de diciembre. Además, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confirmó que el juego en la Ciudad de México para la próxima temporada será entre los Carneros de Los Ángeles y los Jefes de Kansas City. El duelo se podría llevar a cabo en septiembre u octubre, y el Estadio Azteca será de nueva cuenta la sede del encuentro entre los dos equipos de la NFL. Los Carneros de Los Ángeles ganaron su división esta temporada y se clasificaron a postemporada por primera vez desde el 2004 y serán el equipo local en la capital mexicana. Y bueno, Araceli, amigos de Abacón, esta es la mejor información deportiva al momento. No se despegue, seguimos con más información. Regresamos contigo al estudio. Buena tarde.
Muchísimas gracias, Miguel, por la información deportiva. Y les comento, fíjese que tenemos ahora sí que información de todas las personas que nos están escribiendo en estos momentos, a los cuales les agradezco muchísimo y espero que sigan relacionándose de esta manera con nosotros, que estén interactuando para saber cómo están. Ya sabe, nos puede enviar pues alguna información de cómo están sus localidades, nos puede decir si hay problemas en sus lugares o simplemente enviarnos un saludo y de dónde nos están viendo para que de esa manera nosotros así pues sepamos con qué personas nos estamos conectando a través de la internet. Y precisamente tenemos a Maribel Lazo Domínguez que nos da las buenas tardes y nos dice que qué hermoso es Veracruz, sobre todo en estos momentos que llega el carnaval. Por supuesto, Maribel, muchísimas gracias por escribirnos. La señora Rosy Reyes Langel también nos dice que pues le gusta ver mucho el noticiero. Marilú Huerta, saludos, me encantan las noticias, muchísimas gracias. Pablo Pueblo, pendiente de las mejores noticias, gracias, pues aquí estamos para llevar la información. Mac Castañeda, saludos a todos en el estudio y siguiendo las noticias como todos los días, muchísimas gracias también. Alicia González, toda una profesional, te mando un abrazo. Araceli, muchísimas gracias, Alicia, gracias a ti por estarnos viendo. Lorenzo Solís Villegas dice, con todo respeto, son unos corruptos y no ayudan a los hospitales y a las gentes que realizan, ¿qué más lo necesita? ¿De quién nos está hablando? Quisiéramos que nos dijera de qué información nos habla para saber así en torno a esta información. Y bueno, también en Jalapa, Miguel Valera. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros también el día de hoy. Nos manda saludos desde la capital del estado. Recuerden ustedes qué lindo es Veracruz, pero Jalapa pues definitivamente no se queda atrás con todo lo pintoresco y sobre todo los diversos municipios de la entidad veracruzana como Córdoba, Orizaba y bueno, todos aquellos que se encuentran en el norte, en el sur, cada uno tiene su rasgo típico de lugar y muy hermoso para todas las personas que nos visitan. Bueno, y hay que ponerse muy buzos porque recuerde usted que los bancos van a suspender sus labores en sucursales. Esto será el próximo lunes 5 de febrero, según dio a conocer la Asociación de Bancos de México. La institución dijo que los bancos que ofrecen sus servicios dentro de centros comerciales y supermercados operan en sus horarios tradicionales y dio a conocer que los usuarios pues también tienen a su disposición los servicios de banca por teléfono, por internet, así como una red de más de 50,000 cajeros automáticos. Se recordó que en el caso de que un pago tenga una fecha límite en un día inhábil, pues el compromiso es que podrá liquidarse el día hábil siguiente. Así es que, pues ya sabe usted, así están las cosas en las instituciones bancarias. Bueno, y por cierto, desde el día de hoy, vamos con esta información, desde el día de hoy podré realizar el registro de preinscripción para el periodo 2018-2019, pues en las diversas instituciones de educación básica. Así es que estar muy pendiente que nuestros hijos no se queden fuera de las escuelas. Hoy comenzó el periodo de preinscripción para ingresar a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del ciclo escolar 2018-2019, las cuales serán desde este primero hasta el día 19 de febrero y se podrán realizar mediante un proceso en línea, con motivo de implementar la modalidad de preinscripción en línea, señaló la Secretaría de Educación Pública. Para realizar el trámite, necesita ingresar a la página preinscripcionsac.gob.mx, tener a la mano CUR, así como el nombre del padre y madre, grado de estudios y tipo de servicio médico con que cuenta la familia. El sistema se abrirá